ataúd. ¡Qué lindo se ve de Chile! Acá estamos haciendo una muestra de Chile. Nos acompañan hoy día 9 regiones y más de 40 empresarios para mostrarle al mercado argentino todas las bondades que tiene Chile y sus distintos destinos. El mercado argentino para nosotros es muy importante, es un mercado prioritario. Representa, el año pasado llegaron más de 3,4 millones de turistas argentinos a nuestro país. Y la idea es que sigan llegando y que puedan conocer distintos destinos dentro de Chile. Como anteriormente dijo la subsecretaria, el próximo año además tenemos el eclipse, que durante el mes de junio se va a poder ver en la región de Coquimbo en forma muy importante. También se están incentivando y se están abriendo muchos vuelos nuevos intrarregionales entre regiones secundarias de Chile y de Argentina. El próximo año se van a habilitar 9 aeropuertos nacionales para recibir turistas y vuelos internacionales, lo que va a permitir un mejor desarrollo, y además vamos a tener, y ya está operando, una baja de tasas de embarque también, que también va a potenciar los vuelos y la conectividad entre nuestros distintos países. ¿Cuánto representa el turismo argentino en Chile? El año pasado representaba el 51% de los turistas que llegan a nuestro país. Llegaron 6,4 millones de turistas a Chile el año 2017. Bien, ¿cuáles son las expectativas para esta temporada 2018-2019? Las expectativas son que el mercado argentino vaya repuntando y que vayan a las distintas regiones de nuestro país. La gracia que tiene el mercado argentino es que llegan a todos los destinos de Chile, de Arica a Punta Arenas, y esperamos que eso se mantenga.